Estamos agradecidos con el Señor por todos los dones que de Él hemos recibido, y esa es la razón que nos ha traído a congregarnos todos en este lugar, en esta hora. Ya que hay algunos hermanos o tal vez amigos que no lograron llegar al final de este año, y que el Señor pues los llamó ya a su presencia, pero nosotros le pedimos a Dios que mientras estemos con vida nos dé esta alegría, este gozo de poder estar congregados juntos en un deleite espiritual. Para ustedes, hermanos, el día de hoy traemos un bonito mensaje titulado Las bendiciones espirituales. Y le voy a pedir que vaya a su Biblia o a su Nuevo Testamento de la Palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Vamos a leer la Palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice el Señor de la siguiente manera en su palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin duda alguna, hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios son importantes y son buenas, porque el Señor
no nos da cosas malas, sino que nos da cosas buenas. Pero de alguna manera estas bendiciones cumplen un propósito en nuestra vida, que es de exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Porque ciertamente, hermanos, la comida es importante, ¿sí? Tener alimento es importante, la ropa es importante, la vivienda es importante, el trabajo es importante, pero ninguna de tales bendiciones, hermanos, se puede comparar con las bendiciones espirituales que Dios le concede a aquellos que no se avergüenzan de llamarse hijos suyos. Sí, las bendiciones materiales son importantes, pero son mucho más preciadas, mucho más preciosas las bendiciones espirituales. Porque a su tiempo Cristo vino para abrir las puertas del cielo que habían estado cerradas para la humanidad por causa del pecado. Él decidió venir a este mundo, decidió venir a esta tierra y nació como un bebé pequeño, nada más. Y vino a participar de nuestra humanidad para darnos la oportunidad de tener acceso con confianza al Padre Celestial y que Dios nos adoptara como hijos suyos. Y esa es una bendición del Señor, el que dice la palabra de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Un honor, un orgullo, una bendición. Ahora, este don, esta gracia, esta bendición es dada para todos aquellos que por medio de nuestro Señor Jesucristo y de la fe en Él pueden apropiarse de ella para acercarse más a Dios. Uno de los dones, una de las bendiciones espirituales que Dios nos da, hermanos, es la sabiduría. La sabiduría para actuar con prudencia ante las distintas situaciones que se nos presentan en la vida. Hoy, hermanos, en esta noche, terminamos el año 2014. ¿Qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado, yo no voy a decir, hermanos, las deudas o todas las cosas malas, no, nos ha dejado las bendiciones de Dios. Nos ha dejado a Cristo en nuestro corazón. Y aunque estemos con problemas, aunque estemos debilitados en nuestro cuerpo, en nuestra salud, aunque estemos como estemos, estando con el Señor, sabemos que vamos confiados con Él. Amén, hermanos. Y de esta manera, cada uno de nosotros puede apropiarse de esas bendiciones que Dios nos da. Miren, las circunstancias de la vida hacen que cada uno de nosotros a veces flaqueemos y que nos sintamos débiles, tal vez por una enfermedad, tal vez por una deuda, tal vez por un mal negocio, por una pérdida de un familiar, por una pérdida de un bien material, sí, pero sabemos y reconocemos que si Dios está con nosotros, podremos hacer frente a todo, porque en Dios todo es posible. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada. Amén. La sabiduría en sí misma, hermanos, amigos, tiene un principio. ¿Cuál es ese principio que tiene la sabiduría en sí misma para aquellos que se acercan a Dios con fe? Esto nos lo enseña también la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, donde la palabra de Dios nos dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuántas veces se habrá visto rodeado del mal en este año? ¿Cuántas veces oyó decir que cayeron a su derecha, a su izquierda, que cayeron por una parte, por otra parte? ¿Y cuántos problemas habrá enfrentado en este año? Pero que de todos ellos le ha librado y le ha sacado con bien el Señor. Dice la Biblia aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y que cuando alguien se aparta del mal, muestra su verdadera inteligencia. Porque la inteligencia del hombre, la inteligencia terrenal, no se compara con la inteligencia y la sabiduría de Dios. Los hijos del Señor tienen una inteligencia dada por Dios, una sabiduría dada por Dios, porque se apartan para vivir para Dios apartados del mal. Eso significa también santificarse o un proceso de santificación. Apartarse de lo malo para vivir para Dios. ¿Pero qué hay de aquellos que de alguna manera deciden contaminarse con el mundo? De aquellos que de alguna manera se contamina su corazón, se contamina su boca, hablando, diciendo cosas que tal vez no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Lamentablemente ellos están sufriendo pérdida, aunque no lo noten, están sufriendo pérdida delante del Señor. Porque los bienes y los dones espirituales, las bendiciones espirituales, Dios se las da a sus hijos, pero a los hijos obedientes, a los desobedientes no. Así nosotros tenemos que considerarlo. El Señor nos ha dicho a nosotros también que debemos buscar primero el reino de Dios, que debemos buscar la justicia divina de Dios para nuestras vidas. ¿Qué espera usted para este nuevo año? No lo sé. Usted y Dios posiblemente lo saben. Pero el año que viene está en blanco. No tiene nada. Va a depender de nosotros y de la voluntad del Señor, que es lo que vamos a poner dentro de ahí. Este año que ya pasó, ya se fue. Tal vez, si usted tuvo la oportunidad de corregir su vida y de arreglar algunos problemas y de ponerse a cuentas con Dios, qué bueno. Porque eso es lo que le deja el tiempo que ya partió, el tiempo que ya se fue. Una buena y estrecha relación con Dios. Se nos enseña que la persona que busca las cosas espirituales, hermanos, las cosas materiales vienen como complemento de lo que buscó primero. Se nos dice también que lo primero es el temor del Señor y apartarse del camino malo. Le hace un ser inteligente porque vendrán las bendiciones materiales que anhela a partir de las bendiciones espirituales que recibe de parte de Dios. Quisiera que buscase en su Biblia el libro del Deuteronomio, capítulo 28. Y en este libro del Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 al 13, allí la palabra de Dios nos enseña, nos instruye diciendo estas palabras:
y que esperamos usted pueda también hacer las propias. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjese que aquí hay un condicionante, hay una condición para recibir las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales no vienen así, dadas como las bendiciones materiales para todos. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que vamos a estar en Dios, vamos a estar seguros, seguros. En Dios hay seguridad. Como dice un canto por ahí, ¿sí? Hay un canto que dice que Cristo da seguridad, ¿sí? Ahora, nosotros podemos apropiarnos de estas bendiciones de parte del Señor. Miren, hoy uno, en estos tiempos, uno sale de la casa y no sabe en el camino, porque son tiempos peligrosos. Pero dice el Señor que si usted está con Él, y es que ahí está la condición, que si usted está de la mano con Dios, el problema es aquel que no está de la mano con Dios, porque esa es la aventura, no sabe dónde va a terminar. Pero el que está con el Señor sabe que si se queda con vida, con el Señor, y sabe que si se muere, va con el Señor, entonces no tiene problemas. Pero cuando se está mal delante de Dios, o se está mal con Dios, entonces ahí es una situación bien difícil, ¿verdad? Una situación complicada. ¿Por qué decimos esto? Porque dice aquí el Señor, bendito, dice, bendito serás, dice, en tu entrar y bendito en tu salir. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Dice también, te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice que verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Dice también, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dice también que el Señor no lo va a avergonzar, sino que lo pondrá por cabeza y no por cola, dice. Dice ahí el Señor. Entonces, todas estas bendiciones, el Señor las da para aquellos, como dice aquí, que permanecen en sus caminos. Así como dice el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hay algunos hermanos que de repente se quieren ir, se van. Ya no quieren nada con Dios. Perdieron la esperanza, ya no quieren nada. Prefieren mejor ir al mundo, y a veces dicen, no, es que allí no hay amor. Allí no hay. Mejor me voy al mundo, que allá ya sé dónde vivo y ya sé a dónde voy, porque ya saben a dónde van, ya saben, consciente ya de eso. Y prefieren irse. El Señor dice aquí, el Señor te va a confirmar. Oiga bien, hermano, que esto
hay algunas personas, ¿verdad?, que le llaman allá afuera en la cuestión religiosa, religiosa idolátrica, se menciona la confirma, eso que le llaman la confirma. Esa es una cuestión religiosa de allá. Pero dice aquí el Señor que Él es el que confirma a sus santos, a su pueblo, cuando ellos guardan los mandamientos y andan en sus caminos. Dice también el versículo 13, que es el último que estábamos considerando. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y cumplas. Considerando esto, vamos a ver algunas bendiciones también que expresara el salmista en el Salmos capítulo 103. Quisiera que fuese, por favor, ahí al Salmos. Salmos capítulo 103. Donde el salmista dice y exclama estas palabras que también nosotros las podemos decir. Si usted quiere leerle en voz alta, no hay problema. Dice el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, yo no sé qué beneficios ha recibido usted de Dios. Yo he recibido muchos. Usted también debe haber recibido muchos. Desde el hecho de que estamos con vida, ya tenemos una bendición. Y que tenemos alimento, que tenemos tantas bendiciones. Mire, aquí yo las enumeré. Y dice la número 1, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todo lo sucio que hay en nuestra vida, toda la suciedad que hay concerniente al pecado que ensucia el alma, dice la palabra de Dios: Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea que Él borra la cuenta, ¿sí? Borra la cuenta desde pecado. Y nos deja limpios. Otra dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Cuando tenemos dolencias, tenemos enfermedades, si usted no sabe qué es eso, no se preocupe, ya va a saber pronto. Todos vamos a pasar por ahí. Con eso de las enfermedades, de las pestes y de todas las cosas que llegan a las vidas de nosotros, dice la palabra de Dios: Él es el que sana todas tus dolencias. Y usted dirá: no, hermano, fíjese que a mí el Dextrodel me lo cura, o el Neurobión me quita a mí el dolor. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Es Dios el que sana todas tus dolencias, el que te quita todo eso. Dice la palabra también: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando está caído y tirado en un hoyo, en un hueco, cuando nadie quiere ya nada, dice el Señor: Él es el que te tiende la mano y te saca de ahí donde estás hundiéndote. De ahí. ¿Se acuerda de Pedro el apóstol? Cuando quiso caminar sobre el agua y le dice, cuando sentía que se hundía: Señor, sálvame. Y Jesús le tendió la mano, aunque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces la duda hace que nosotros nos vayamos y a veces perdamos la oportunidad que Dios nos da. Tal vez por una ilusión o por una vana ilusión que se aparece de repente ante nuestros ojos. Y también, hermano, dice que Él es el que te corona de favor y misericordias. Fíjese que no solo perdona las iniquidades, los pecados, sino que sana las dolencias, rescata del hoyo la vida
corona de favores y misericordia. Pero luego dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí dice, el que sacia de bien tu boca. Todo lo delicioso que podemos comer. Alguien me decía, hay que comer rico, porque de esto no hay en el cielo. En el cielo no vamos a comer. Hay que comer aquí, porque allá no se va a poder comer. Y yo escuchaba ese comentario que es referido a la comida, como darle importancia a eso. Pero más que importancia a la comida material, debemos gustar la comida espiritual. Cuando Jesús estaba en el pozo de Samaria, dice que los discípulos habían ido a comprar comida. Habían ido a comprar comida porque a los discípulos les gustaba comer bastante, según lo que relata la Escritura. Y Jesús se había quedado solo. Llegó una mujer a aquel lugar, la samaritana, recordará, y comenzó a platicar con él. Cuando terminaron la plática, los discípulos regresaron y la vieron que estaba allí con él, no dijeron nada, y le dijeron, Rabí, maestro, ¿quieres algo de comer? Y él dijo, no, yo tengo otra comida de la cual ustedes no saben nada. Y alguien dijo, ¿le habrá traído a alguien de comer? Pensaron. Pero él dijo que su alimento era hacer la voluntad de Dios. El alimento espiritual. Dice la palabra que Dios es el que sacia de bien tu boca. En la meditación anterior se les preguntaba, ¿cuántos padecieron hambre durante todo este año? Aunque se hayan quedado sin trabajo, aunque se hayan quedado sin nada, Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es una bendición bien grande. También dice aquí mismo en este salmo que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A todos los que padecen violencia, ya sea en su trabajo, ya sea en cualquier parte o en cualquier situación, dice que Jehová, nuestro Dios, es el que le hace justicia. Hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Todas estas son bendiciones que nosotros hemos recibido. Hermanos, yo cuando estaba pensando en este tema, pensaba en la forma de poder transmitirlo a ustedes. Porque son tantas, pero tantas bendiciones que no alcanzamos a enlistarlas todas porque nos va a amanecer aquí el otro año. Sin embargo, las que hemos tomado nos hacen tomar también conciencia de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2. Ahí la palabra de Dios también nos insta a considerar las otras bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Dice ahí, hermanos, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y siendo Él rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es para todos aquellos que de alguna manera antes, cuando andábamos ahí corriendo conforme al mundo, ¿cómo celebraba este día usted? ¿Cómo lo hacía? ¿Le daba gracias a Dios? ¿Cómo lo hacía? Probablemente ponía los aparatos ahí en la puerta de la casa, hasta los limpiaba bien y los ponía en la puerta de la casa para darle todo el volumen, que escucharan todos los vecinos, y así un baile tal vez, y con bebidas y todo lo demás incorporado. Probablemente. Pero dice la palabra de Dios,
que cuando usted conoció a Dios, Él le dio vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecado. O sea, era una condición de muerte en la que nos encontrábamos. Dice también ahí que juntamente con Cristo, Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora usted es una persona importante. Ahora usted es importante para Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que son importantes para Dios? ¿Sí? Muy importante. Tan importante que Dios decidió enviar a su hijo primogénito, a su hijo unigénito, para que pagara, para que redimiera todas nuestras culpas. También dice que para mostrar Dios en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados, Dios nos ha amado con tal amor que nos ha adoptado como hijos suyos y nos amó Él primero antes que nosotros le amásemos a Él. Y a todos los que le han recibido les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, nacidos de una simiente espiritual con una esperanza, la cual no perece, pues la muerte es solo un pequeño paso hacia la eternidad. Para los creyentes, la muerte es solo un paso hacia la eternidad. El apóstol Pablo, al estar consciente de estas cosas, decía: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una fe tan grande, tan poderosa, y que ha sido transmitida a nosotros por medio de Jesucristo. Fíjense, dice también, hermanos, que Dios quiere bendecirnos siempre, pero muchas veces el ser humano no quiere recibir la bendición y lo que hace es apartarse de Dios y llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y el Señor nos ha hecho unas promesas bien fieles a nosotros. Dice el Señor así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para arrasarlo, para condenarlo, sino para salvar al mundo. Dice la Biblia que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación es que la luz de Cristo vino a este mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, allá afuera, la muerte ronda, allá anda, pero la palabra de Dios dice, y esta es la promesa, esta es bendición para nosotros: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede hacer. Y dice también, hermano, esto es bien importante, dice también: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aunque caigan mil a tu diestra, aunque caigan, caerán a tu lado, a un lado mil y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. ¿Por qué? Dice: porque has puesto al Señor como tu esperanza por encima de tu habitación. No te sobrevendrá mal, dice, ni plaga tocará tu morada, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios nos ha hecho? Hay una promesa para los amigos que están con nosotros. Si no la sabían,
hoy se la van a llevar para su casa, y quisiéramos en esta hora que no se fueran sin Cristo en su corazón, que no se fueran sin recibir la bendición de Cristo, sin bautizarse para el perdón de sus pecados. Allá hay algo. En el libro de Juan, primera de Juan 2:25, la palabra de Dios nos dice que hay una promesa que Dios nos hizo. Hay una bendición que Dios nos ha dado. Y esas bendiciones nosotros tenemos que hacerlas nuestras. Aunque no las alcancemos a contar, Dios nos ama y espera que volvamos a casa. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quiere usted vivir eternamente? ¿Quiere usted ser perdonado? Así como dice la Biblia, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hoy es el tiempo y la oportunidad. El Señor le está llamando y le invita a que reconcilie con Él, a que vuelva, porque los tiempos son malos. Pues dice la palabra: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.